Salazar utiliza la fiscalía para perseguir. Diana Salazar tampoco es la fiscal inmaculada que muchos creen. Tiene una muy buena imagen gracias a sus actuaciones iniciales que los ecuatorianos aplaudimos por su claridad jurídica y valentía. Pero también es cierto que tiene un manejo extremadamente político y muy personal de los casos que investiga. Es selectiva. Hay muchísimas indagaciones que están abandonadas por su negligencia o desinterés. Hay demasiadas personas investigadas, por no decir perseguidas, tan solo porque discrepan públicamente de sus decisiones. Hay silencios casi cómplices en casos que manejan fiscales cercanos a ella. Diana Salazar debe responder por muchas de sus actuaciones.